Hola a todo el mundo, soy Glormast y hoy les traigo otro video de Pokémon Duo. En el video de hoy podemos estar jugando dos partidas de Pokémon Duo, supongo. Nada, dependiendo cuánto me tomen. Déjame darle a play para empezar. Como pueden ver, no tengo ningún chest puesto para abrir. Pero, lo otro que les quiero decir es que vi que a algunos les gustó el video pasado de Pokémon Duo. So, nada, voy a seguir haciendo videos de Pokémon Duo hasta que lo cierren, porque la mala noticia es que, ok, pueden creer esto, siempre me pasa lo mismo, bueno, la mayoría de las veces. Empecé a hacer ahora videos de Pokémon Duo y le está por decir a la compañía de Pokémon que van a cerrar este Pokémon Duo, que ya no va a funcionar más después de octubre 31. Es como que en serio. Pero nada, no se preocupen, yo les prometo que voy a seguir haciendo videos de Pokémon Duo hasta nada, hasta el 31 de octubre, que es el día que se acaban. Vamos a ver, empiezo yo. Voy a empezar con Genesect. En realidad ya haría Talonflame de mi equipo, pero que no sé, no quiero cambiarlo por alguien que se pueda mover bien. A ver, algo. No, voy a usar el Lycanroc y voy a atacarlo. Ok, pero otro que le quería decirles que nada, eso que dijeron que ni que iban a cerrar el Pokémon Duo y estaba como que en tiantre, en serio, ahora que estoy haciendo los videos. Pero, whatever, yo voy a seguir trayéndolo. Y también los fans de Pokémon que están viendo Pokémon Duo por esta razón de que obviamente es de Pokémon y le gustan las cosas de Pokémon. No se preocupen porque ya gané, ok. Y porque lo que voy a hacer también es que gané, muy bien, Genesect. Lo que voy a hacer es que recuerden que ahora va a salir Pokémon Masters. En Canadá, yo creo que ya salió, pero en Estados Unidos iba a salir en agosto. Y en los otros lugares iban a salir Pokémon Tubo. Y que Pokémon Tubo. Pokémon Masters en agosto. Y lo que voy a hacer es que voy a bajarlo cuando salga y les voy a empezar a traer también videos de eso. Para cuando se acabe esto. A ver, vamos a ver. Okay. Pues para cuando se acabe Pokémon Tubo, pues poder tener una serie de seguir haciendo videos de Pokémon que va a ser entonces Pokémon Masters. También voy a también hacer videos de Clash Royale, que siempre he hecho. Aunque no hago muchos, pero voy a algunas veces haré uno que otro. Ok, pues ya tenemos la primera ganada, que fue súper inesperada como la última vez. Si no se recuerdan el video anterior, lo deberían chequear. Que ganamos Super Troll también. Como que en dos turnos, algo así, la primera. El primer juego bien, bien puesto. Y por favor, mientras que esperamos a que empiece la partida, les quiero recordar que por favor, si son nuevos y les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, que eso me ayuda mucho. Y den like a el video si les gusta este video. Voy a darle pausa rápido a ver largo. Ok, nada, estaba viendo algo, que me llamaron para algo. Pues como pueden ver, nada, aquí estoy. Ya empecé la partida, no se preocupen, esta es la primera pelea, el primer movimiento literalmente que hemos hecho. So, no se tiende a preocupar, no se han perdido mucho. Voy a tirar a Genesect por el otro lado, a ver qué hacemos. Lo voy a atacar con quién, con un Silvally. No, pero ese es Silvally. No, ese es Type no. Vamos a ver si esto me funciona. Voy a tratar, obviamente, como saben, de coger a A ver si mi Pokémon resiste. No me sabe. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si le ganamos. Ok. No sé, este turno me confunde un poco. Vamos a ver qué es, si saca otro Pokémon o si decide mover de lugar. Ya sé otra cosa que puedo hacer, pero todavía no lo quiero hacer porque no quiero que me tire un Pokémon fuerte y me lo mate. Ok, por lo menos Kyogre me está
Ayudando. Quiero hacer esto. Ok, ¿qué él va a hacer? Va a seguir atacándome. ¿En serio? Porque esta partida no me está yendo muy bien, que digamos. Vamos a ver si puedo hacer algo para tapar. Tía, esto es lo mismo que estoy haciendo desde ahorita. No puse el resto, ¿verdad? Tiene que ser delante. ¿Roar ayuda en algo? Casi Roar. Ok. Me atacaron otra ballena, sé cómo a ver. Ok, de la cuando pasa esto, como que. What the water. Vamos a ver si mi Sableye llega hasta el Zygarde. Y me lo tengo que, atacar con Salamence, ¿verdad? Voy a hacer lo que él va a hacer. Este, pero adelantado. Voy a. Yo sé que él me va a mega evolucionar el Sableye. O si no, el Blaziken, pero. Sé que iba a hacer eso solo. Quiero ver a ver si Sableye le gana a Salamence. Dale Sableye. Ok. Este, vamos a ver que. Ahora lo más seguro lo mega evoluciona. Quiero lo que él va a hacer. Bueno, como pueden ver, él está más cerca de usar el Seamoth. O okay, que me va a atacar con Zygarde, ¿verdad? Por favor, ganaré. Aleluya, yes. Al fin no me lo mató. Sé que me va a tirar un Pokémon, pero yo lo que quería hacer era tumbarle el Sableye. Ni que el Sableye y el Salamence. Sabía que me iba a tirar un Pokémon, pero. Ok. Vamos a ver qué hace. Y. ¿En serio otra vez? ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mantor. No sé qué hacer. Es que si lo tiro. ¿Sabes lo que significa arriesgarse la vida? Mira lo que voy a hacer. Miren esto, miren lo que voy a hacer, Dios mío. Esto es un movimiento ahí bien, bien clutch ahí, Dios mío, que es como que. Viste, Cyclone Kick me ganó. Ahora vamos a ver. Y ahora yo voy a mover. Y si no le gano, por favor, Magneson, gánale Magneson, que si no, le ganamos, qué bueno, porque si no iba a tumbar, de verdad, y eso, muy enfogonado. Sableye, no. Vamos, Sableye, si te atacan, tú puedes. Vamos, Sableye. Ya está confundido con los nombres. Vamos a ver qué hace. ¿Por qué no saca este tipo? ¿Por qué no salga Dialga? Saco a Golem y yo lo que voy a hacer es esto. Atacarlo, a ver si le gano. Ok. Eso no es lo que quería, pero. Le pudimos ganar, ok, por lo menos le ganamos. Oh my god, ¿qué es esto? Yo creo que va a atacar a Sableye, fue el relajo, pero si Sableye sobrevive, le podemos tumbar a Salamence, vamos a ver qué hace. Y si no ataca a Sableye, puede ser que ataque a Magneton. Estoy bien, es que ataquen a Genesect. ¿Me toca a mí? No, le toca a él. Ya está asustado, es que no hace nada. Ok, usa el Seamoth. Y me va a atacar a la Magnet.
Zone. Oh my god. Magnezone. Okay. Devastating Drake. Oh my god. ¿Qué eso? ¿Qué eso? Ok, mientras que él se mueve o hace algo, porque la partida está medio larga. Recuerden que si les gusta este tipo de video, por favor suscríbanse, que me hacen un gran favor. Y denle like a este video. Y yes, Lican Rock le ganó. Muy bien, Lican Rock, así se hace. Yes, qué bueno. Ahora me va a atacar con Dialga, pero whatever. Ya eso es lo que puedo hacer. No es la mejor estrategia, ni tiene sentido, pero ya pueden ver lo que estoy tratando de hacer si mueva Dialga. Pero relajón, yo voy a tratar la próxima a mover a esta, a lo menos que haga algo con Dialga. Otra vez usando Seamove, no me chave. Pon Talonflame, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Es como que... Bueno, vamos a ver qué hacen. Y si uso el Seamove en Lycanroc y ataco Dialga, le puedo ganar. Ok. Vamos a ver. Y qué bueno. Eso era lo que quería. Vamos a ver si al fin adelanto, ¿no? Pues estoy en esta pelea de ahorita. Te vas a mover para acá. Te vas a quedar ahí. Para atrapar de ese lado. Y después va a tratar de llegar hasta el punto de este acá. Si no es que me tira Salamence, que lo más seguro lo que haga, me va a atacar a Lycanroc, en serio. Lycanroc a algo. Lycanroc a algo. Ay. Bueno, ya sé lo que iba a hacer. Battle of the Legendaries. Vamos a ver si me sirve para algo el fin esto, pues siempre uso los plates, no me sirven para nada. Pero vamos a tratar de ganarle a Dialga, por favor. Vamos a ver si le ganamos a Dialga. Dale, Kyogre. Dale, tú puedes. Viste, algunas veces como que... Bueno, por lo menos pude usar eso. Que lo mueve. Vamos a ver, te quiero ver. No quiero que se mueva. Tiene que ser obligado. No, tengo que hacerlo obligado, es que... Mira este lugar, o contra este, o para acá... ¿Qué especificas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada, vente para acá, claro, me va a tapar eso, pero whatever. Te trato de tapar por otro lado. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, a ver si le gano antes que se me acabe el tiempo también, porque eso es lo otro... ¡Ah! ¡Ya yo sé lo que puedo hacer! Genesec. Oh, mira, me están atacando a Genesec al fin, por favor. Ish. ¿Sabes lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de hacer esto. Vamos a tirarlo para acá, que diantre. Vamos a ver qué hace, qué mueve. Si hace eso, yo le hago esto. Y le tumbo a Silvari. Tienes que ganar con Genesect. O sea, lo más seguro mueve a Dialga, pero... Lo más seguro me ataca a Genesect con Silvari, pero... Dionico con Silvari con Dialga. No me lo atacó. No. Espérate. Literalmente, yo creo que me acaba de dejar ganar la partida. Es como que... Wait, what? Y tuvo que usar ese movimiento. Mira. Embuste. ¿Ya? Ok, este hay que moverlo. Vamos a moverlo para acá, claro. Ya ganamos. Yes. Lo hicimos.
Aleluya, lo hicimos, qué bueno. Ganamos muy bien, ganamos esta partida después de 10 minutos, no me chaves. Al fin lo hicimos, esa partida, ganamos, hemos ganado las dos partidas, qué bueno. Ok, Bowser se llama Bowser. Bowser, buena partida. Si alguna vez este video. Tengo ganas de jugar una partida nada más para abrir este chest. Vamos a hacerle una partida rápida. Vamos a tratar de ganar una partidita. Ahí, súper. Espérate, ¿qué es esto? Ok. Mira, bien nice. Y vamos a jugar una última partida rápida. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Si no están ganando, nos vamos a salir de la partida porque no quiero hacer que este video dure mucho. Y también nada, lo voy a hacer para tratar de abrir ese chest. O sea, me meten dos partidas rápidas. Supone que me den un chest por partida. A lo mejor que por eso no se cuente, no estoy seguro. Ni que un chest, una llave de esas para abrir el chest de llave. Quiero abrir el chest de la llave. Que si necesitamos 10, pues tengo 8, es lo que pasa. Ah, de paso, hoy Fortnite se acaba el nuevo season. Y vamos para Season Next. Season 10, en otras palabras. So, no sé si les interesa ver el video de Fortnite. También déjenme saber en los comentarios. Es que yo no lo he, yo no lo he, yo no he hecho los videos por una simple razón. Y es que no soy bueno jugando en la computadora. O sea, yo juego en el Switch, es lo que pasa. Y soy mejor jugando en el Switch que en la computadora. Y por eso que no hago los videos. Adiante, este tipo tiene el de 108, ¿verdad? Bueno, muevo a este para acá y por el otro lado tiro a Magnezone para tratar de taparlo. ¿Qué es esto? ¿Y estos Pokémon de dónde salen sacan tantas cosas? ¿De dónde él saca sus Pokémon? Ah, sí, ese sí es Sonic. En el video anterior que había un perrito que no era Sonic, yo les dije. Pues esta vez sí es Sonic. Bueno, vamos a ver si me va a tratar. Yo sé que me va a tratar de ganar con Kyogre, ni Kyogre, Kyurem. Uy, ahora están ladrando todos los perros de la casa que di André. Y hizo eso, y yo qué voy a hacer. No, no puedo tapárselo. Nada, voy a dejar que saque un Pokémon. Bien inteligente, pues nada, voy a tirar a Kyogre para acá a ver si pelea con Kyurem o algo así, no sé. No puedes moverte para ningún otro lugar, fuera de relajo. Todavía no voy a sacar ningún otro. Loco, el deck de él todos son todos bien fuertes. No me echaba, este tiene un Zekrom. Ah, va a poner. Puede hacerlo el. Algunas veces en la vida hay que arriesgarse. Y hoy es una de esas veces. Dale, termina esta partida rápida que quiero hacer otro. Mira, le ganamos, le ganamos. Pero solo me sacará otro Pokémon. Ok, dale algo. Ok. Si esto se ve como que se fuera a tardar mucho, me va a salir. Shockwave, gané. Ok, eso es lo que pasa. Que fuera el relajo. Si Genesect pudiera, no sé, como que brincar por el otro lado. ¿Cuál que le hacen? Lo más seguro saque otro Pokémon más. Que lo más seguro saque a Garchomp o algo así. Pero nada, no sé.
Mira, sí sacó Garchomp. Garchomp tiene, loco, este tipo está lleno de Pokémones bien fuertes. Vamos a ver qué es esto. No. Claro, vamos a tratar de matarle el Pokémon este. Ok. Tengo más probabilidades de ganarle. Le gané. Vamos a ver qué hace. Pues a mí me da risa, ese tipo se llama Yu de paso. Ok, vamos a ver si le ganamos, por favor. Bueno, por lo menos hizo Dodge. Pero relajo, si no le gano y esto está ahí bien, bien ahí al final. Voy a fuera relajo a salirme ya mismo. A ver. Pues ya llevo 4 minutos. Sí, me voy a salir. Vamos a ver si le gano, si no, perdí. Y uno lo que hace es que le da forfeit. Y me salgo. Forfeit loss. Me quitan puntos por esto. Como que pasa es que estoy en una emergencia, que tengo que ir corriendo para afuera, o no sé si estoy haciendo algo, estoy en la tienda algo así, tengo que devolver el celular. No me hacen nada, ¿no? ¿Serio? ¿Cómo que? Porque vamos lejos en las cosas. Mira, sí, mira, lo que voy a hacer es literalmente, voy a meterme una partida y salirme súper rápido. Lo siento a la persona con la que esté jugando, es para abrir un cofre. Y, o sea, abrimos el cofre y terminamos el video. Algo que sí, también si les interesa, déjenme saber en los comentarios, los que todavía estén viendo, que de verdad se los agradezco mucho. Si les gusta el video de Pokémon Duo, nada más gastando gemas, ¿sabes? Como que viendo a ver si me toman buenas pulls o comprándome alta. Este se ve fácil, fuera relajo, pero no quiero gastar tiempo. O sea, no quiero estar media hora haciendo un video. Voy a tirar nada más un Pokémon por si acaso para que me cuente que hice algo, porque no sé si no me voy a contar nada. Ok, ¿qué él va a hacer? No le quiero, no quiero usar eso. Quiero hacer esto. A ver qué le hace. Si le gano, por favor, Genesect, si me funciona. No, Genesect. Bien, ya podemos abrir el chest. Sí, forfeit loss, whatever. Ajá, ok, sí. Bueno, todo el mundo. Ahora me voy a jugar Fortnite. Porque es la temporada X. O sea, mañana es la temporada X y ahora mismo estamos en el final. Y quiero ver qué hay. Vamos a abrir el chess este antes de irnos. A ver qué nos toca. Y tenemos un Ivysaur, un Nidoranquene y muchas piedras y cosas que no me importan. Bien, qué malo. Nada, vamos a abrir también este chess antes de irnos. Con una gema. Que en realidad, whatever, si el juego se cierra en octubre, no, como que no importa mucho hasta la gema. Un Hawlucha, interesante.
No cube, 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 cube y key cube. Bueno, pues, te quiero decir a todo el mundo, de verdad, muchas gracias por apoyar mi canal, y ver este video. Si llegaron hasta el final, que de verdad es impresionante. Por favor, déjenme saber en los comentarios si llegaron hasta el final, porque de verdad que como que wow. Nada, de verdad, muchas gracias. Y nada, por favor, si no, suscríbanse. Si son viejos, nada. Sigan viendo mis videos, que les voy a traer unos cuantos más videos. Recuerden que cuando esto termine en octubre, pues nada, seguiré hasta octubre trayendo videos de Pokémon Dúo. Y se me fue. Okay, y en agosto, que sale Pokémon Masters, también les voy a traer videos de eso. Y también, obviamente, siempre alguno que otro video de Clash Royale. Espero que les haya gustado este video. Y por favor, compártanlo. Y nada, hasta el próximo. Adiós.